Muy buenas, sean bienvenidos una semana más a Recuerdos de Nuestra Gente, como siempre aquí en Lanceló Televisión, gracias al amplio archivo audiovisual de Rafael Medina. Como siempre, comenzamos con imágenes, en este caso con las de nuestro invitado en esta jornada, Orlando Niz, que como cada uno de los invitados que pasan por este espacio de televisión, con el paso del tiempo, se han hecho un huequito y se convierten en referentes de lo nuestro, de las tradiciones, de una de nuestras señas de identidad como es el folclore. Orlando, muy buenas. Muy buena. Bueno, pues hemos comenzado con imágenes y cuando empieza el gusanillo, la vidilla por adentrarte en el mundo de la música, porque además fuiste afortunado y privilegiado porque con 5 años ya te codeabas con grandes, ¿no? Con los Corú. Pues sí, digamos que empezamos con 5 años en las escuelas de folclore, en ese caso, ahí quien impartía las clases era Florian Corujo. Uh-huh. Y tuve la suerte de conocerlo y después, bueno, mantener relación durante muchos años. Ahí comenzó y después seguí con otros folcloristas también conocidos, como Sergio Cabrera, Santi. Uh-huh. Vamos, así anduve hasta que llegamos a Catife, que fue ya la segunda etapa, digamos, un poquito más, ¿no? de mayor avance quizás en mi hacer o en lo que sabía, ¿no? Bueno, pues me hablas de Acatife, Orlando. Vamos a ver imágenes de Acatife del año 1997 y enseguida, cuando veamos las imágenes, lo comentamos. ¡Pensamiento!
Y volvemos al año 1997 para Orlando Niss, también para muchos de los que han formado parte de Acatife durante muchos años y también se mantienen en la actualidad. Significa mucho, ¿no? El estar o haber estado también cuidado durante muchísimos años con la familia de Acatife, ¿no, Orlando? Claro, claro. Yo me siento agradecido porque quizás el tiempo que pasé en Acatife pues me dio a formarme y a sentir quizás mucho más interés en la música y querer seguir creciendo, ¿no? Y llegar hasta los días de hoy, ¿no? Con lo que he hecho, que no sé si es mucho o poco, pero bueno, ahí me siento orgulloso. Y que, como se suele decir, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y al final que uno esté, forme parte, ¿no? En este caso, de un grupo... referente en el archipiélago, también fuera de nuestro entorno más cercano, Canarias, como Acatife, significa mucho, ¿no? Ver el equipo, porque a lo mejor tú comenzaste, luego paraste, has estado colaborando, participando en otros grupos y demás, pero verte también desde fuera cómo continúa Acatife con nuevas figuras, con nuevos jóvenes, oye, uno también le sí, 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 ¿no? Sí, sí, de hecho yo mantengo muy, muy buena amistad con todos ellos y me siento orgulloso de que estén ahí dando todavía lo que hay que dar, vamos. Y que eres uno de los solistas que normalmente, igual que muchísimos aquí en Lanzarote, les llaman, ¿no? Cada vez que hacen su festival, ¿no? Sí, sí. Yo siempre he sido invitado. Hay veces que puedo, hay veces que no he podido. Pero digamos que tengo un círculo de amistad bastante grande y me siento querido. Y además, sé que mañana me invitan a cantar y yo voy con los ojos cerrados y agradecido. Bueno, dentro del recorrido de Orlando Niss, en esta jornada también queremos recordar su paso por Guardilama. Vamos a quedarnos en el año 2004 y enseguida también nos cuenta Orlando. Será linda Santa Cruz, será por español y guanche, mujer canaria. Tienes toda la gracia y eres morena como tu virgencita de Candelaria. Tiene Andalucía rojos claveles, cargo de castellana bien postinera. Hay el rojo en tus ojos y en tus mi corazón, gloria.
crucera, linda Santa Crucera, por española y guanche, mujer canaria, tienes toda la gracia y eres morena, como tu virgencita de Candelaria. Tienes Andalucía, rojos claveles, cargo de castellana y en postinera. Hay el brujo en tus ojos y en tus quereres, lleva fuego del rey de Santa Crucera. Lo digo con emoción, que no hay nadie como tú, quien te adora Santa Cruz con todo mi corazón. Lo digo con emoción, y en prueba de mi querer, por morir de por mujer, hoy te vendo mi canción, Santa Cruz. Imágenes del año 2004 de Guardilama, presente nuestro invitado en el día de hoy, Orlando Niff Festival, que se desarrollaba cada año, Festival Celestino Arráez, Nórsola, en el norte de Lanzarote. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí, también fue otra gran etapa. Tuve la suerte de conocerlos porque, bueno, al final siempre no estamos en un sitio solo, sino estamos en varios. Entonces, por medio de otras amistades, pues llegué a ese grupo y fue para mí una experiencia maravillosa porque era un tipo de música tratada de otra manera, te digo. Y después, estando con esas personas que estuve, ¿no? Que, como puede ser Pedro Martín o Tito Gutiérrez, bueno, Pedro César ya lo conocía de Acatife, ¿no? Pero Juan Parrilla, ¿sabes? No sé, te aportan otra sobriedad a la música y no sé, es muy diferente. Pero fue una etapa muy bonita, viajamos también a diferentes sitios a tocar y para mí fue otra etapa más que tuve que disfrutar y lo disfruté. Bueno, y dentro de todo el recorrido que ha tenido Orlando Niff, año 2005, si te pregunto por la parranda Chimia, seguro que tiene cosas muy, muy gratas que contarnos, ¿no? Vamos a disfrutar de la actuación y también de una entrevista que en su momento realizó otro de los compañeros, persona también, referente en la isla de Lanzarote, por su implicación con las tradiciones, con el folclore y el apoyo y la ayuda, ¿no? Que también traslada cada vez que se le necesita. Les hablamos del lanzaroteño Roberto Fuentes. Vemos también la entrevista realizada y sobre todo la actuación con Chimia, porque aquí vamos a hablar también de la andanza de Orlando Niff, cómo compaginaba también los estudios con la tradición. Y bueno, se nos presenta también, o a mí se me presenta la oportunidad de presentar también a otro componente, a Orlando, que nos conocemos hace bastante tiempo. Y me agrada porque está ahora mismo estudiando en Tenerife, aunque ya me decía que este trimestre es medio raro, porque está el hombre un poco fastidiado, pero queremos saber un poco de ti. Saber un poco de ti, cómo te va. ¿Cuántos años hace que te marchaste para allá? ¿Tres, cuatro? Bueno, hace ya 5 años, fue un poco como de broma, ¿no? Pero al final, mira, la cosa va muy en serio y bueno, en principio pues tenemos ahora pensamientos de futuro de seguir estudiando e irme fuera de Canarias, que es lo que... ¿Ahora estás haciendo cuarto? Estoy haciendo quinto de grado medio. Me quedaría un año para terminar el grado medio. Lo que pasa que si me voy fuera, no lo sé, si pues Europa un poquito más arriba de lo que es España, o sea, y no sé, si me voy, pues el cambio de estudio, o sea, el sistema de estudios es diferente, entonces ya... Pues empezaríamos no a contar desde cero, pero algo así. Bueno, de todas formas hay que también decir que hace poco tuviste segundo premio también en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pues sí. Quedábamos el primero porque recibí. Bueno. La cosa que fue también un poco inesperado, no sabía. Y una compañera mía, que es conocida también, Candelaria González, pues me comentó que si quería cantar con los Aceviños. Y bueno, me di una oportunidad y cambié de hábitos estos carnavales que siempre solíamos ir a La Palma aquí con el amigo.
Pero este año cambié y mira, no salió la cosa tan mal como yo pensaba que podía a lo mejor salir. De todas formas, lo bueno que necesito ahora es también promoción, porque también. Lo que quieres dedicarte, si no al canto, a lo mejor a la enseñanza del canto, pero me imagino que lo que hombre, yo cantar... primeramente me gustaría ganarme la vida cantando. La enseñanza es una cosa secundaria, si no queda más remedio y es lo único que se puede hacer, pero mientras haya posibilidades y pueda... Prometió enseñarnos a cantar. Sí. Nos está costando unos duritos. Ellos me mandan una paguita todos los meses. Las parrandas. Bueno, que él viene a Lanzarote para participar a veces en las parrandas. Exacto. Y demás, ¿no? En algunas, sí. Bueno, porque tú todavía sigues siendo conejero, que eres de Mozana. Sí. Ya estoy medio adoptado en Tenerife, pero vale. Todavía seguimos siendo conejeros. Y ahora hay un tema, Pastorcillo. Esa entrevista que recuperábamos gracias al amplio archivo de Rafael Medina en Parranda Chimia, esa entrevista realizada. Te vas a estudiar y al final te sigues codeando con buenas personas, con grandes maestros, maestras en este caso también. Me gustaría que me hablaras también de las parrandas de carnaval, de estas rondallas que... Siempre que a día de hoy se sigue celebrando, ¿no? Esta actividad, sí. En el Carnaval de Tenerife. No sé por qué nunca eso ha llegado a Lanzarote, pero bueno, ahí lo dejamos en el aire.
¿Qué nos cuentas de los estudios, de tu inquietud de seguir disfrutando de lo nuestro, de la vinculación con las rondallas del carnaval? Bueno, digamos que fue otra experiencia más. Me lo plantearon. Yo en ese año había cambiado un poco la vocalidad. O sea, tenía dificultades con el canto, sobre todo porque lo lírico es un poquito más complejo, ¿no? Lleva mucho estudio y mucha insistencia. Pero bueno, yo tenía un problemilla que no supe solventar y una profesora me dijo que ¿por qué no probaba a cantar de barítono? No canté. Entonces, cuando llegué, pues tengo grandes amigos, que incluso uno de ellos, el que me llamó, hoy en día es el director de Sabandeños, ¿no? Israel Espino, y me dijo, ¿por qué no cantas con nosotros? Digo, vale, ok, lo intentamos. Entonces era preparar una romanza de zarzuela, pero pulso y púa. Y es una tradición que ellos tienen desde muchos años y siempre se hace un concurso de canto por los carnavales, ¿no? Y yo participé en dos, en los dos me llevé un segundo premio, pero gente muy humana, muy, muy agradable la experiencia, vamos. Bueno, pues al final uno que está inmerso en lo que son las tradiciones y va descubriendo, ¿no? También sí. Diferentes ramos que hay en ella, ¿no? Y al final gusta, ¿no? Sí. ¿Hay dónde elegir? Mucho. Bueno, pues nos hablaba de lo lírico, hemos hablado de Catife, hemos hablado de Guardilama, su participación en el festival Luis Celestino Arráez de Órsola, al norte de Lanzarote. Pero vamos a ver un vídeo, año 2006, con el grupo Los Parranderos en el municipio de San Bartolomé, Orlando. Sonrisa.
por Dios, párenla un momento, que yo la quiero besar. Cuando vi que la llevaban, poniéndome muy detrás. No moría con el sentimiento de que ser canario es un gran mal infierno. Estábamos aquí viendo las imágenes. Yo pensaba, con las ganas que tenía yo de trasladarme unos minutos a México y disfrutar de una ranchera que tuvo lugar en aquel entonces, año 2006, Grupo Los Parranderos en San Bartolomé. Oye, Orlando, yo tengo el papel bien sujeto, pero cuando uno está en medio de una actuación y de repente pierde los papeles, sí. Qué de cosas, ¿no? Pero bueno, sí. Hoy lo contamos o lo recordamos en tus palabras, ¿no? Como algo anecdótico y bueno, al final queda como algo bonito, ¿no? He tenido muchas, ¿eh? No te creas que... ¿Has perdido los papeles muchas veces? Y sí, la memoria no es mi fuerte. Y en este caso, pues bueno, se me cayó el papel al suelo. No había tiempo ni de recogerlo, ni de cantar a la vez. No fue un desastre, porque al final tiras, pero sí pasas un rato simpático, sobre todo entre los compañeros, ¿no? Que son los que sacan la gracia enseguida. Bueno, porque al final, a mí... Me enseñaron una vez, cuando yo empezaba, y si tú no te preocupes, que lo que para nosotros es catastrófico, y de esto Rafael Medina seguro que sabe muchísimo, porque ha estado en producción, ha estado de cámara y tal, con programas de folclore y todas estas cosas, lo que al final es catastrófico para nosotros, el que está detrás casi no nota nada. Ya. Nada, pero no puede percibir nada. O sea, para nosotros al final estamos ahí detrás, que si el sonido no va, que si la cámara, que si tú pierdes el papel, es algo que de la música no para, tú estás sufriendo en ese momento, tierra trágame, pero bueno, bueno al final salimos. Tengo otra más fuerte. ¿Sí? Más fuerte no, pero que esa sí se notó. O sea, me quedé en blanco y no supe. En medio de la actuación. Sí, sí. Era un tema nuevo, que era un tributo a Compay, eso fue en Playa Onda, uh-huh. Y me quedé en blanco. Y me quedé en blanco, al final pude terminar de aquella manera, pero estuvo tan simpático que cuando terminamos la canción, el público otra, y ¿sabes cuál fue la otra? Pues la misma canción que me había equivocado, como para quitarme la espinita, ¿no? O sea que esa sí se notó ahí. Bueno, pues vamos a disfrutar a continuación a lo largo de los próximos minutos, año 2007, con La Parranda Chimia. Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? ¡Arriba, arriba, arriba! El barco de Cuba, se corrió candela.
Imágenes de la Parranda Chimia, año 2007. Esto que veíamos ocurría en el pueblo de Tao. ¿Se dan cuenta ustedes cómo van cambiando los tiempos? Una vez con más pelo, en esta ocasión tenía menos pelo. Ahora tenía la cabeza más amueblada, con más pelo y más amueblada, ¿eh? Recordando lo que allí sucedía, Orlando. Y alguna canita más también tengo. Bueno, sí. Pero... Sí, no, con Chimia fue un episodio... Bueno, este sí que fue también... retórico, ¿no? Porque no solo éramos un grupo que formamos y tengo que decirlo, sonábamos muy bien, la gente nos preguntaba, yo digo, nosotros no ensayamos nunca, y es verdad, nunca ensayamos, nunca, eso montábamos los temas casi sobre la marcha, lo íbamos tocando en pequeñas parrandas y poco a poco se íbamos amueblando la historia y ya montábamos otro tema. Pero son grandes amigos míos todos y claro, en un grupo tan pequeño, pues quizás... funciona de otra manera, ¿no? Hay más colegueo, más tal. Es diferente. Entonces, nosotros ahí sí tocamos mucho, mucho. Viajamos otro tanto también y lo disfrutamos. Bueno, y seguimos. Nosotros nos vamos a quedar de Tao. Nos trasladamos a la Sociedad de Recreo, Cultura, Deporte Torre la Vega, que en este año también han ido desarrollando muchísimas actividades. En esta ocasión... nos quedamos hace un año, 2022, cuando disfrutamos del concierto Timplefonía. Vamos a verlo, Orlando, y enseguida escuchamos por muy bien tu parte el resumen. Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez, igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, perro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? Diario atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro cualquier gente y tú no quieres ni verme, ¿por qué te conviene callar nuestro amor? Thank you.
que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Y atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, ¿por qué te conviene callar nuestro amor? Thank you.
telefonías en el año 2022. También este año se ha realizado, hemos visto imágenes en otros programas anteriores aquí, en recuerdos de nuestra gente, otro de los actos donde, bueno, pues está con los amigos de siempre, pasan un buen rato, hacen disfrutar al público, ¿no? Sí, sí, es otro formato, pero son con gente que tengo muy buena relación, que sigo haciendo cosas con ellos. Y la verdad que es otra experiencia. Aparte, la actuación estuvo muy bien porque, digamos que el Torre la Vega nos acogió muy bien, hubo una actuación muy calurosa, ¿sabes? La gente estaba con ganas de escuchar. Y lo pasamos divinamente. Folía, triste folía, a
Estamos casi concluyendo el año 2023. Ya podemos decir que queda menos para dar la bienvenida al 2024, pero sí, creo que Orlando Ni lo está dando hace ya algunas semanas, porque dentro de todos los proyectos en los que has disfrutado, en los que estás inmerso también, ya estás preparándote para hacernos disfrutar en las próximas fechas navideñas junto al Rancho de Pascua de Tinajo, ¿no? Sí, otra experiencia más. Yo los vengo escuchando de hace años porque, bueno, yo, digamos que vivo casi en Tinajo, no porque tenga mi casa allí, pero tengo mi empresa, entonces siempre los escucho. Además, tengo parte de la familia, Rafael, mi suegro, que lleva en el rancho muchos años. Y digamos que siempre me han tanteado, ¿no? Como, no mucho, ¿no? Pero que algún año me han dicho, oye, ¿no te animas a venir al rancho? Y este año me encontré con ganas, me encontré sobre todo con tiempo, que es lo más importante para mí, porque la verdad que llevo una vida a veces un poco ocupada, pero me apeteció cambiar de aire, tocar otro palo que es muy diferente a lo que he hecho hasta ahora. Y por ahora las sensaciones son muy buenas. Bueno, pues para terminar nuestro programa, para que tú te quedes con buena sensación y sobre todo nuestros espectadores, muchísimas gracias, Orlando, por estar con nosotros este día. Y nosotros nos despedimos con la música, la participación del Rancho de Pascua de Tinajo. Volvemos en tan solo
7 días, ya saben, los sábados a las 8 de la tarde, los domingos 2 de la tarde, aquí en Lancelot Televisión, recuerdos de nuestra gente, como siempre, gracias al amplio archivo audiovisual de Rafael Medina.